¿Y si la viejita esa? Amparo. Está loca porque no te sé. Me dijo que tengo que estar esperando. Limpieza completa. Llegó Recuperín. Yo no soy una vieja recalcitrante. Esto lo vamos a llevar para el comité, ¿verdad? Para Pancho. Son las mismas que alumbran. Yo misma a esa edad. Oh, que 20 años no es nada. Qué febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada. ¿Qué tienes? ¿Qué nombre le vas a poner a mí? Sí, todavía no lo he pensado. Bueno, cuando lo tengas me lo dices. Dímelo enseguida. Bueno. Bueno. ¿Eso qué cosa es? ¿Eh? ¿De qué tú estás disfrazado? Oh. ¿Y se ha parado una cabeza a mí? Mira. Permiso, permiso. Lo que traigo. Lo que tengo. Lo que traigo. Lo que tengo. Lo que tengo. El apartamento. Mareito. Mareito. ¿La presión? No. ¿Qué va? Mareito. 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 ¿Estás hablando en serio? ¿En serio? ¡Placa! El apartamento nuevo. ¿Yo voy a ser papá? ¿Y mi nieto? ¿Y mi nieto? Uy. ¿Y mi nieto? ¿Un gordo? ¿Sí? Sí. ¿Algo? Entonces, hay que ponerse a serio. Amor, tenemos que empezar a arreglar la casa. Tú piensas mudarte para Pinal del Río. No, mira, Amparo tiene en el traspatio, escondidas, más de 300 tejas. Tiene papel y techo, tiene pintura, lo tiene todo. Mira, el provincial, en cualquier momento, pero en cualquier momento, nos presta una casa. Tú sabes la cantidad de trabajo que hay que hacer, la cantidad de esfuerzo que hay que invertir, el dinero. Además, yo termino muy cansado la consulta. Y yo también en mi trabajo, amado. Acuérdate que aquí vamos a estar nada más que 2 años. Amado. Amado, yo siempre soñé con vivir en una casa amplia, llena de flores, en una casa colonial, como la de las películas.
ti de ella. Sí. No, con Amparo ya yo hablé y ella está contentísima. Vamos a pensar. Cuando termine de arreglar la casa, le cambio el peinado a Amparo.